Sean bienvenidos un día más a la ruleta de la que tu fortuna. Por solo un like, ¡oferta! Una tirada de la ruleta. ¡Oh! ¿Te interesa? Pues ya sabes que Polín deja tu pedazo de cacho de trozo de like y prueba suerte. ¡Genial! Gracias por tu like. Ahora veamos qué te depara la fortuna. ¡Oh! ¡What! Te ha tocado una isla desierta entera para ti. Bueno, tú dale el uso que quieras. Si quieres enviar ahí a los que te caen mal para que les pique los mosquitos, pues adelante. Y suscríbete si no lo estás, claro, porque si estás suscrito ya no te puedes volver a suscribir, aunque te puedes desuscribir para volverte a suscribir. ¿Qué pasa, Keblines? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Y esta vez estamos en Survivor, chicos. Es un mapita que me habéis pedido vosotros. De hecho, me lo pusisteis en los comentarios del vídeo anterior. Que, por cierto, si no lo habéis visto, aquí os dejo un link. Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Así que venga, vamos a probarlo. No lo he jugado nunca, no sé de qué va. Vale, lo primero que veo es pagar Robux. Vale, y aquí una escultura muy chula de Survivor. Vale, Coin Rain, vale, esto no sé lo que es, All Star, tal, no sé qué. Venga, yo lo que quiero es participar. Creo que es como un mapa que jugué. Vale, mira, mira, aquí va a empezar. Vale, 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 es como un mapa que jugué hace bastante tiempo. Espera, yo salgo aquí, vale, sí, salgo aquí. Lo jugué hace tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una especie de reality en una casa en el que tenía que hacer una serie de cosas y luego me botaban para echarme y todo eso. Así que, bueno, de momento pinta bien. Creo que nos van a dejar en una isla desierta por el nombre que tiene y por el título, o sea, por el y por la miniatura que tiene el mapa. Y nos van a soltar en una isla desierta y vamos a tener que sobrevivir. Así que, bah, yo como soy un pro, pues yo creo que se nos va a dar súper bien. Y mientras esto carga, que parece que va a tardar un rato, os quería recordar, chicos, que tengo tres cosas nuevas. La primera, un canal de Discord en el que nos lo pasamos súper bien ahí chateando. De vez en cuando hacemos llamada, hablamos todos y tal. Podéis hacer fanarts como estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que están súper chulos, me los estáis haciendo vosotros y a mí me encantan. También me podéis dar ideas para grabar cosas y todo eso. Y también aviso que voy a abrir para que me sigáis en Discord, ¿vale? Así que os dejo un enlace en la caja de comentarios. Segundo, también tengo un canal secundario en el que estoy subiendo la serie de Minecraft que estaba subiendo a este canal, más unos juegos random que yo creo que están súper chulos. Así que también os dejo un enlace en la descripción y os daré un abrazo enormemente enorme si me seguís. Y no os olvidéis de usar el código KEPU cuando compréis Robux. Y venga, no me enrollo más, que llevo hablando por lo menos, yo que sé, 17 años. Y va, a ver si empieza esto ya. Vale, acabo de empezar. Choose your name, pues KEPU. Bueno, vamos a decir aquí username. Vale. El color, naranja. ¡Oh, no puedo! Pues el amarillo. La font, esta que se ve más. Confirm. Vale, aquí cada uno se está poniendo el nombre que quiere, con su colorido y todo eso. Perfecto, bueno, yo de momento soy el más chulo de todos. Me he puesto aquí el amarillo y mi nombre ahí súper tocho. Y venga, va. A ver, chicos, ya estoy empezando a temerme lo peor. Y es que hagan un boicot contra mí o algo. Vale, estas cosas son con Robux, las staff estas súper chulas y todo. Siempre lo chulo es con Robux, chicos. Like si tú también piensas eso. Aquí tenemos a Elena de burrito. Vale, chicos, creo que esto ya empieza. ¡Oh! ¡Estamos en un barco! Mira, I love cats, dice. ¡Vote mí! ¿Ya está diciendo vote mí? Sí, hombre, pues esa no la voy a votar. Yo voy a votar a Elena, porque le gustan los gatos. Venga, es Jeff, dice Jeff. Bienvenidos todo el mundo al juego de Survivor. Vale, joder, qué rápido va. Nos vamos a separar en dos tribus para que compitáis cada día contra la otra tribu para ganar inmunidad. La tribu que pierda tendrá que votar entre ellos para ver qué miembro se va. Esto continuará hasta que las tribus se junten. Vale, ahora están aquí decidiendo el tipo de juego. Vamos a decir el clásico, porque si ya me cuesta saber cuál es el normal. ¡Vote mí! ¡No! ¡Vote! ¡No! ¡No, no, no! O sea, ¿eh? ¿Por qué se está moviendo la gente? ¡I'm Captain One! ¡Eh! ¡Sí, hombre! ¿Por la cara? ¡Son los capitanes, por la cara! ¡Ah, vale! Aquí tenemos que votar. Yo voy a votar a Elena. Elena de burrito. Elena de burrito es mi capitana. ¡Toma! ¡Soy un tribu líder, chaval!
Vale, tenéis que seleccionar a vuestro equipo, a Elena. ¿Dónde está Elena? Elena de burrito, la primera. Vale, aquí te está diciendo Joe Mamma. Esta chica no me cae muy bien porque está como muy como todo el rato Chosby, no sé qué, venga a votarme. Pero va, la voy a votar. Esto, bueno, no, primero a Lunar, a Guznap. Venga, vamos a pillar a Guznap, a este de aquí. Venga, ahora va a seleccionar equipo ella. Vale, ahora me toca a mí. A ver, ¿a quién puedo escoger? Venga, vamos a pillar al robot este. El robot tiene pinta de ser un crack. Vale, y aquí a Red Fox, que ha dicho que por mí. Vale, ahora, de los dos que quedan, uno no se queda quieto y otro es una chica que está muy educadamente sentada y quieta. Así que venga, AMF101. Vale, y eso que el otro chico ha pagado Robux o lo que sea porque se está moviendo cuando no debería poderse. Pero no importa, tengo el mejor equipo de todos. ¡Somos la mejor tribu! Es que tengo que motivar un poco a mis compañeros. Venga, venid aquí, equipo. Vamos a sentarnos aquí todos como un equipo. Vale, solamente Elena de burrito es del equipo. Vale, chicos. Que se viene. Vale, aquí estoy yo. Vale, la tribu que pierda tendrá que votar para ver a quién echan. Venga, vamos a empezar el reto de hoy. Vale, el reto de hoy es: cada tribu recibirá tantas bolas como ellos puedan. Para obtener una pelota deben marcar un gol. Vale, chicos, no estoy entendiendo muy bien. Ha dicho no sé qué de las pelotas, vale, eso sí que lo he entendido. Pero es que, dos, uno. Vale, ¿qué hay que hacer? Yo primero me voy a ir para atrás. Vale, a ver. Ah, vale, que hay que llevarlas para mi lado o para el suyo. No, espera, que no lo sé. ¿Para qué lado? Ah, vale, para el otro lado. Vale, ya lo entiendo. Tú, fuera de aquí. Quita de aquí. Hombre, quita de aquí. No. Pero, chicos, no. Defender. Pero defiendan. Defiendan. No. Defiendan. Vamos. No. Qué cheto, pero si eso está chetísimo. ¿Pero habéis visto eso? ¿Será posible? Pues, buah. Espera. Tú, para allá. Venga, se acabó. Voy a marcar. Mira. Voy a meter dos. Dos seguidas. Mira, esas dos van para adentro. Esta va para adentro. Mira, esta también va para adentro. Toma, madre mía, pero aquí les acabo de liar una. Venga, esta también para adentro. Venga, perfecto, vamos ganando, chicos. Venga, vamos ganando. Voy a defender ahora un poco, ¿vale? Yo defiendo, vale, esa no la puedo defender ya. Vamos, estas dos para adelante. Venga, empujar estas dos para adelante. Vamos. ¡Wow! ¡Que le van a entrar tres! ¡No! Vale, primero esta, perfecto, venga. ¡Ay! ¡No, que he entrado yo! ¡Venga, empuja! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vaya paliza! ¡Pero vaya paliza! ¡Les está cayendo! ¡Por favor! Venga, vamos, todas estas para allá. Venga, vamos, todas para allá. ¡Venga, empujamos! ¡I'm confused! Chicos, estamos ganando. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Chicos, yo no sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¡No! ¡Espérate! Oye, es al revés. Chicos, a ver, espérate. Si yo meto esta aquí, 28, 30... Chicos, no he entendido si las tengo que llevar al contrario o al mío. Se supone que los tengo que llevar al contrario, ¿no? En todos los juegos se tiene que llevar al equipo contrario. ¿What? ¿Esa pelota salió volando? ¡No, chicos! ¡Era al revés! ¡Chicos, era al revés! ¡Vaya líder soy! ¡Vaya líder soy! Si es que... Menos mal que siempre me quedará. Ven conmigo a bailar. El baile del monito. Tierra a volar. El baile del monito. Vale, chicos, ahora vamos a tener que votar. Ay, me lo está diciendo. Me está diciendo un miembro de mi equipo. Chicos, que ha sido culpa mía porque yo lo estaba haciendo mal. ¿Sabes? Los estaba poniendo en un sitio que no tocaba. Mira, aquí, el flamingo me lo está diciendo, chicos. Ay, señor. Chicos, lo siento, es que es mi primera vez, pero a ver, es culpa vuestra. Vosotros me habéis votado como capitán y yo me he venido arriba. Así que, bienvenidos al consejo del tribunal. Algunos de vosotros os vais a ir a vuestra casa. Pero uno... ¿Cómo? Vale, que los votos se van a leer de manera anónima. Venga, es momento de votar. Vale, chicos, pues yo voy a votar... Ah, vale, están votando de uno en uno. Madre mía, chicos, qué tensión. Madre mía. Vale, tengo que votar yo. ¿A quién voto? Vamos a votar a este chico que me está diciendo, me está echando en cara que yo lo he hecho mal. No, yo no lo he hecho mal. Yo lo que pasa es que en la primera quería perder, ¿sabes? Para que los demás se confíen. Vale, chicos, una vez la decisión sea leída, es final. Voy a leer los votos, dice Jeffrey. Primer voto, Elena de burrito. ¡Oh! Vale. Segundo, AM. Vale, llevan uno cada uno. Polo Sports lleva otro. ¡No! ¿Quién me ha votado a mí? Ah, no, chicos, creo que esto es quién ha votado a quién, ¿no? ¡AM! ¿Esta se va? ¡Tiene dos votos AMF101! ¡No!
Chicos, seguro que la discriminan porque es la única que no tiene Robux. Oh, pobrecita. Va a pillar su antorcha y se la va a llevar al presentador del teléfono. Oh, lo siento, M. Yo no quería, de verdad. Yo quería que ganásemos, pero es que me he confundido porque normalmente cuando... Mira, el otro dice adiós. Voy a poner una carita triste. Oh, estoy muy triste, chicos. Porque AM101 nos ha abandonado. Espero que la próxima vez lo haga mejor. O sea, yo me refiero. No ella, porque ya está fuera. Equipo, nosotros somos... Mira, aquí, Luna lo está diciendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo el discurso de Lunar, Está diciendo, vale, nosotros tenemos que hacerlo mejor la próxima vez. Nosotros podemos ganar. Nosotros tenemos que ganar. Así se habla, Lunar. Así se habla. Eres mi segundo al mando. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Chicos! Vale, aquí tengo que ganar yo. O sea, esto es un escape. Yo soy un pro en los escapes. Tengo que ganar yo. I'm good at this. Vale, Lunar dice que es bueno en esto. ¿Tendremos que votar a uno de ellos? ¿Tendré que...? Vale, es un uno contra uno, creo. Lo tienen que hacer tan rápido como puedan. La primera persona que llega, gana un punto para su equipo. El equipo que tenga más puntos, gana la inmunidad. Vale, chicos. Venga, va. Venga, a ver quién es el primero. ¿Quién es el primero? Vale, es Flamingo el primero. ¡Vamos, Flamingo! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Va primero! ¡No! ¡No te pongas nervioso! ¡No te has puesto nervioso y te has ido para atrás! ¡No puede ser! ¡Vamos, Flamingo! ¡Yo confío en ti! ¡Salta! ¡De un salto llegas! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡El otro se ha quedado ahí bugueado! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Un punto! ¡Vamos! ¡Ah, vale! ¡Que ya han empezado los siguientes! Vale, chicos, no me voy a motivar mucho porque a lo mejor me toca a mí de repente. ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos! ¡Eres un crack! ¡Qué buena! Vale, yo soy el siguiente. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, robot! ¡Let's go, robot! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Madre mía! ¡Vale, qué paliza! ¡Si no voy a tener ni que correr! ¡Pero vaya equipazo tengo! ¡Madre mía! ¡Y ahora me toca a mí! ¡Corre! ¿Os imagináis que soy el único de mi equipo que pierde? Sería increíble, ¿eh? ¡Ay! Chicos, que no he estado nunca aquí. ¡Venga! ¡Vamos, Kepu! ¡Con tranquilidad! ¡Madre mía, vaya paliza que estoy pegando, ¿no? ¡Vaya paliza! ¡Oh, my God! ¡Ah, vale! ¡Que es otra ronda! ¡Así hasta! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero es que le vamos a pegar una paliza que... ¡Madre mía! ¡Dame una K! ¡Dame una E! ¡Dame una P! ¡Equipo Kepu! Vale, chicos, no rima mucho, pero yo qué sé, es para animar. Chicos, les estamos pegando una paliza que es que... ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Eh! ¡Robot! ¡Que nos ganan, eh! ¡Que nos ganan! ¡No! ¡Hemos perdido una! Pero... ¡Diana! ¡Que te has equivocado, eh! ¡Iba a ser en la que no era, eh! Venga, va. Primero aquí, luego a la derecha, luego a la izquierda. Para arriba, saltamos justo arriba para adelantar tiempo. ¡Madre mía! ¡Qué artista soy! ¡Madre mía! ¡Vamos! Que nos remontan, ¿eh? ¡Flamingo, no te pongas nervioso! ¡No tienes que saltar tanto! ¡No! ¡Pero si es más fácil pasar por el agujero! ¡Hijo mío! ¡Está escalando y lo que tiene que hacer es pasar por el agujero! ¡Madre mía! ¡Está pidiendo perdón porque le he equivocado! ¡No te preocupes, hermano! ¡Los mejores guerreros también caen! No sé si lo habrá entendido, pero yo qué sé. ¡Nuestra tribu ha ganado! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Perfecto! Chicos, hoy hemos obtenido una victoria, pero... es un momento muy triste. ¿Os acordáis de Elena? Ella amaba a los gatos. Chicos, F en el chat. Por Elena. Vale, hemos llegado a la mitad del concurso, están diciendo por aquí. Y ahora van a mezclar las tribus. Hola, bienvenidos. No sé qué, venga, vamos a decirles welcome. Ahora tenemos que ser un equipo sólido. Pero tengo que seguir siendo yo el líder, que yo me tengo que salvar. Oh, chicos, ¿habéis visto este collar tan chulo que tengo de tribu, de jefe de tribu? ¿Qué es esto? ¿Una carrera? A ver. Vale, la persona que gane no podrá ser nominada hoy. Vale, vamos a empezar el reto de hoy, vale, chicos. ¿Pero esto cómo es? El número de objetos en cuatro separados... el número de objetos en cada son parte de un código. Después de contarlos, vuelve a tu post y escribe la respuesta. La primera persona
que hacer lo correcto gana inmunidad. No lo he entendido. O sea, tengo que ir allí y habrá como un código. Vale, yo sé, yo qué sé, yo voy para allá. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 9, 19, 9, 19, 9, 19, 9, 19, 9, 19. Ellos los van a contar los 4 y se los van a olvidar. 9, o a lo mejor lo van a apuntar. 9, 19, espérate. 9, 19. Vale, venga, vamos a mirar los otros dos. No, el robot ya vuelve, no se los habrá aprendido los 4, ¿no? 9, 19, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es 19 y 17. 19 y 17. 19 y 17. ¿Cuál es el mío? El rojo. 19, 17. 19, 17. 19, 19. 17. ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Ha ganado! ¡Que pude cat! ¡Que pude cat! ¡GG Catboy! ¡Thank you, bro! Bueno, chicos, pues entonces es yo esta noche, cuando vosotros os vayáis a las votaciones, yo me voy a comerme un pedazo de bocadillo de bacon que me va a entrar, vamos, entre pecho y espalda. Eso no se lo salta un canguro. Vale, chicos, hay que volver a votar. Vamos a votar a... Esta vez voy a votar a Joe Mama, porque es la única que no era de... ¡No me ha dado tiempo! ¡A votar! ¡No! ¡No he ido a votar, chicos! Se me ha olvidado hacer clic. Bueno, venga, va. A ver quién se va. Yo no me puedo ir porque yo he ganado, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces yo no me puedo ir porque es que soy un pro. Es lo que hay. Y la chica diciendo: ¡Oh, no! ¡Soy yo! Esto seguro que es la típica chica, chicos, que cuando va a un examen y lo termina dice: ¡No, voy a suspender! ¡Es que voy a sacar un 2! ¡Voy a sacar un 1! ¡Voy a sacar un 0! Y luego va y saca un 10. Mira, esa gente me da una rabia. Vale, han votado 1, Flamingo. 2, Goodnap. Que no está. 3, Yo Mama. Y cuarto, a ver... ¡Goodnap! ¡Te piras! Ah, vale. Yo creo que ya lo sabía y por eso se ha ido. ¿Ves? Y luego está la que ha dicho que me voy, me voy, me voy, que luego no se va. Off, sí, ahora siéntete mal por él. Pero ahora estás diciendo, toma, que se fastidie el otro que se ha ido. Goodnap, la tribu ha hablado. Vete, por favor. O sea, vamos a ver, Jeff, que ya se ha ido. Jeff, escúchame un segundo, porfa. Jeff, tronco, que ya se ha ido. Vale, venga, estamos en otra prueba. Vale, la persona que gane este reto no podrá perder. Vale, chicos, creo que esto es lo de hacer cuadraditos y pintar el suelo. ¿Vale? Flip panels in order to advance across the board. ¿Vale? Usa la estrategia para caminar alrededor de otros jugadores. Si tú te quedas sin paneles donde moverte, pierdes. Creo. No lo he entendido muy bien. Chicos, como todo, es que va muy rápido el texto. Pero venga, a ver. Yo voy a correr. ¿Vale? ¡Ah, vale! Vale, vamos a ir a por la chica. Tengo que ir hacia ella y intentar que no sea capaz de moverse, creo. Perfecto. Yo voy a ir hacia la chica y lo voy a marcar muy claro, además. Chicos, voy a hacer la guarrada máxima. Voy a hacer la guarrada máxima que se puede hacer. Perfecto. Esto es perfecto, chicos. O sea, me voy a encerrar aquí y voy a ponerme a dar vueltas yo solo. A ver, voy a hacer así para abarcar un poquito más de terreno. Voy a hacer así para abarcar un poco más de terreno. Voy a hacer así para abarcar un poco más de terreno. Vale, chicos, yo creo que va a ganar este chico de aquí. O sea, yo solo me he encerrado, ¿vale? Pero creo que va a ganar este chico de aquí. Vale, esta chica... Ah, vale, no, sí, la chica todavía puede salir aquí. Madre mía, esta chica no se ha quedado ahí de milagro. Ah, chicos, yo me pensaba que funcionaba de otra manera. Vale, la chica ha perdido ella sola. No sé qué es lo que ha hecho, pero ha perdido ella sola. Vale, chicos, venga, va. Voy a intentar ir hacia el robot, por ejemplo, para liársela a él, va. Es que el robot está haciendo exactamente lo mismo que yo. Y no puede ser. O sea, voy a ir ahí a liársela. Voy a entrar por aquí y voy a entrar aquí a liársela. Le voy a cerrar el camino antes. ¡Oh, no voy a poder entrar porque tiene esta pintada, chicos! ¡Oh, qué fail, chaval! ¡Va a ganar este chico! ¡No hay manera de entrar en su zona! Bueno, pues voy a ir a intentar fastidiar a este. ¡Ay, chicos! ¡Me la estoy jugando infinito! ¡Me la estoy jugando infinito, no, chicos! Es que... ¡Adiós, tita, me muero! No te preocupes, yo te hago compañía. Vale, chicos, el robot ha sido quien ha ganado la partida. Y ahora él tiene la inmunidad. Vale, chicos, espero, por favor, que no me echen a mí. Me queda muy poquito para ganar, chicos. Sería una pasada que ganase. Es posible, chicos,
que esta noche ya está otra vez diciendo: voy a ser yo la que me vota, voy a ser yo la que me vota. Chicos, de verdad, la voy a votar a ella, de verdad. Pero de verdad, me ha cortado todo el rollo. Iba yo aquí a decir: chicos, esta puede ser la última noche que estemos en este sitio, no sé qué. Vamos a ser amigos y vamos a todo. Pero esta: me vais a votar, me vais a votar a mí. Pues te voy a votar, claro que te voy a votar. Vamos que sí te voy a votar, uf, madre mía. Te voy a votar, si te puedo votar 3 veces, te voto 17. Yo, mamá. ¡Se ha ido! Ah, no, aquí. Yo, mamá, toma. Ahí tienes tu voto. Una vez la decisión sea leída, será final. Y voy a leer los votos. ¡Chan, chan, chan! ¡Oh! ¡Alguien me ha votado a mí! Segundo, yo, mamá. ¡Yo, mamá! ¡Toma! ¡Oh, tenías razón! ¡Toma, yo, mamá! 3 votos. ¡Toma! Te pasa por decir: es que me vais a votar a mí, es que me vais a votar a mí. ¿Cómo que no? Pero si lo has votado tú también, ¿dónde vas? ¡Falso! El robot dice: ¡no! Dice: pero si has recibido 3 votos y somos 3, tú también le has votado. ¡Qué falso el robot! ¡Oh, no, Joe, mama! No, no quería que te fueses. Te he votado porque me pensaba que ibas a ser presidenta. ¡Ay, encima es ella la que me ha votado a mí! Porque ahora estoy pensando... Digo, claro, si Flamingo le ha votado a ella, yo le he votado a ella, y por los Pors le ha votado a ella, ¿quién me ha votado a mí? Pues ella. Oh, si es que, si la tenía cruzada yo por algo. Vale, estamos en el tribunal del final, chicos. Yo me pensaba que al final iba a ser una prueba. Vale, dar la bienvenida a nuestro jurado. Hola, jurado. ¡No! 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 No, 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 me va a votar a mí. Oh, tenéis un momento para decirle: I'm a cute cat, Joe Mamam. I'm happy to see you again. Soy un gato muy cookie, Joe Mama. Estoy contento de verte a ver. ¡Soy tu amigo! ¡Me esfríe! ¡De verdad! Que pude Cat, Flamingo y Polo Sport. Lo habéis llegado tan lejos como habéis podido. Pero el jurado ha contado vuestros votos. Y es tiempo de revelar al ganador. La persona con más votos ganará el título de Sole Survivor. Primer voto, ¡sí, hombre! ¡Anda! Pero... ¡oh, qué asco! Y tiene que ganar él. ¿Por qué? ¿Por qué? Love you all. Pues no, pues no, pues no. No, no. I disagree. Que no, que no, que no, que no, que no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Has perdido todas las competiciones a las que te han metido. Todas, todas. O sea, es que no ha ganado ni una. ¿Y es el que gana la partida? No estoy, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me voy de este mapa. No me gusta. Me voy. Pobre chicos, a mí me ha encantado este mapa. No he ganado, pero porque no me han dejado participar en ninguna cosa. Si no hubiese ganado. Espero que a vosotros os haya gustado un montón. Quería dar un montón de gracias a los miembros del Quiputablero, que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón. Y chicos, en un vídeo tan largo, los que hayáis llegado hasta aquí, mira, os doy mi amor, os doy mi corazón. Y comentad, qué sé yo, qué podría decir. Pink, chicos, ya sabéis, si decís en los comentarios "me gustan las patatas fritas", sabré que habéis llegado hasta el final, después del Quiputablero y después de todo. Y es que os doy, no sé, ¿qué os podría dar? Un abrazo, no, eso es muy poco. Mi amor, no, eso tampoco es poco. Tampoco es, también es poco. Os doy un cacho de bacon. Un cacho, o no, Pink. Sí, pues eso, os doy un cacho de bacon por haber llegado hasta el final, os quiero. Espero que este vídeo os haya gustado, por lo menos, tanto como a mí. Si os ha gustado, dejad un pedazo de cacho de trozo de like, que me pongo súper contento. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga chicos, chao pescado.